A él que se posicione en la cabecera de la mesa,
Él no aceptó sentarse en la cabecera, ¿no? Y luego preguntamos a él a qué se debía esto, y él menciona de que no quería aceptar porque en Brasil se acostumbra que el que se sienta en la cabecera de una mesa suele pagar la cuenta, entonces, es una anécdota que tuve que sentarme en bueno, esta anécdota siempre la voy a recordar y seguramente muchos compañeros la van a tener muy en cuenta, ¿no? Bueno, por otro lado, quiero agradecer infinitamente a quien está al frente aún de la gerencia, el señor Inicios, al gerente general, al colaborador, al compañero y amigo, ¿no? Que ha sido Inicios, ¿no? Agradecerle por muchas enseñanzas de calidad de vida como profesional. Estoy muy seguro que estas lecciones que él nos ha entregado va a permanecer en nosotros por el resto de nuestras vidas. Si bien es cierto, en un futuro inmediato no estará con nosotros, pero tanto nosotros como él va a llevarnos consigo, ¿no? Y nosotros de él. Muchas gracias, Vinicius. Siempre vamos a estar teniendo este presente. Bueno, ante todos, agradecerte, Vinicius. De la manera personal, tengo cierta gratitud por la confianza que has tenido conmigo en encomendarme esta nueva gestión de liderar un grupo, ¿no? De hacer gestión, de crecer profesionalmente, ¿no? Te agradezco tu sinceridad, la confianza que hemos tenido siempre de conversar. Y bueno, yo de inicio tengo los gratos momentos y recuerdos porque poder comenzamos en el 2007, ¿no? Todo este proyecto de STC, mira que éramos pocos, 5 o 6 personas, y mira cuántos somos ahora, ¿no? Recuerdo cuando íbamos con la escalera, en el taxi, a ver el primer equipo que instalamos acá en Perú. Gratos recuerdos, los ajustes nocturnos que teníamos de cámara, iluminador, todas esas cosas, la capacitación que hicimos días feriados, ¿no? Desde temprano hasta era 28, 29, 30 de julio y nosotros seguíamos ahí 12, 14 horas de capacitación junto con Reyes, que ahora es el director, ¿no? Esos gratos momentos quedan siempre mi agradecimiento, mi gratitud hacia ti, hacia tu familia, por siempre. Ten la tranquilidad de que, bueno, en título personal, y creo que muchas personas o compañeros que comparten es una buena cuestión, a pesar de las dificultades que han habido, tú siempre has mantenido firme, limpio de todo tipo de adversidad y un poco difícil decirlo, pero de corrupción, que no te doblegaron. Puedes irte tranquilo, puedes descansar tranquilo, como te dije una vez, puedes acostar tu cabeza informada con la tranquilidad de haber hecho las cosas bien. Parabéns, Vinicius, muchas gracias y un hasta siempre. Si no es acá, nos veremos pronto por allá. Yo, lo mismo que Adriano, voy a empezar a decir y agradecerle. Yo tengo muchas anécdotas con Vinicius, son muchas y bueno, quiero empezar agradeciéndole las oportunidades que él me ha dado. Yo he conocido a muchos gerentes, he pasado por muchas gerencias, pero el señor Vinicius siempre vio en mí a una persona capaz que pudo y así me dio muchos cargos, muchos retos, que se lo agradezco porque me han formado. Me han enseñado a ser el mejor ser humano, mejor en todos los aspectos, ¿no? Aprender muchas cosas, me ha dado muchas oportunidades. Y yo quiero agradecerle ahora todo el trabajo que él ha hecho por esta empresa, todo el trabajo que él nos ha dado para bien,
podríamos haber renegado en algún momento, pero ahora me siento contento porque he aprendido mucho. Quiero agradecerle y que él sepa de que acá tiene muchos compañeros, que yo sé que acá de los 100 o 200 que somos, creo que todos nos vamos a llevar algo muy bueno de él. Y bueno, ¿no? agradecerle mucho por las oportunidades, inicios, y yo sé que te va a ir bien. Y que Dios ilumine tu camino y el camino de toda tu familia y que lo bondadoso. Gracias. Bueno, mi história com o Sr. Vinícius empieza mesmo antes de entrar em consórcio, não sei se ele se recorda. Eu tendria poucos dias acá em Peru, buscando chamba, uma terceira pessoa me passou seu contato, enviei meu currículo em seu correio todo. Ele chequeou meu currículo, não? E, pelo como eu não tinha a documentação toda, acabou não funcionando meu ingresso no consórcio. Passaram-se um ano exatos, eu estava chequeando meu correio personal e, quando me dei conta, teria o correio do Sr. Vinícius, mas não me acordava. E fui ver o que era. Um temblor. E quando veio, era o primeiro currículo que havia enviado exatos um ano atrás de minha contratação em consórcio, não? Ou seja, o destino isso com que o senhor ministro me contratara sim ou sim. Ele queria que eu estivesse cá e para mim foi muito gratificante, porque, além do que os companheiros já disseram em tema profissional, eu tive um contato um pouco maior com o senhor ministro, de amizade, e creio que pessoas como o Sr. Vinícius são poucas que cruzam nossos caminhos. E podemos ver que todos estão acá e nada está acá obrigado. Está acá porque reconhecem a pessoa que é o Sr. Vinícius, tanto com amizade quanto profissional. Então, não tenho muito o que dizer, porque senão todos já vão dizer sempre o mesmo, mas o Sr. Vinícius sabe do carinho, da confiança, do agradecimento que tenho por ele. Por tudo que ele me apoiou quando teve meus filhos, deu os permissos, deu mais assim como todos tiveram quando necessitaram esses momentos. Então, como te dije, Sr. Vinícius, vou dizer em português, nos vemos em Brasil, em terras tupiniquins. Buenas tardes a todos, buenas tardes a los niños. Bueno, a mí me recordar alguna anécdota. Bueno, yo creo que todos los momentos que pasamos con usted quedarán en nuestros corazones, en el corazón de cada uno de nosotros, ¿no? Será inolvidable. Lo que yo más admiro de usted es esa calma que tiene para todas las cosas, ¿no? Nunca lo he visto molesto, enojado o gritando, nunca. Hasta para poner un memo estaba sonriendo. ¿No? Y yo quería darle las gracias a nombre de mi equipo de distribución y el mío propio. Gracias por todo este tiempo dedicado y compartido con esta segunda familia, que es para usted la familia de CTC y Pérez. Gracias, señores. Yo no tengo muchas anécdotas, yo soy un poco más nuevo que todos, pero sí quise ponerle unas líneas a su ministro. Me siento muy contento por estar presente en esta reunión, en este evento. Estoy muy agradecido, como ya, al igual que todos, en esta emotiva despedida. Sin embargo, me viene a la mente lo que alguna vez leí en una cita, que dice que una organización es un poco el reflejo de quién la dirige. Yo creo que tanto Pergons como Consorcio son una organización ágil, dinámica, de gente que viene a trabajar muy contenta, y eso es un poco por la gestión que tiene al frente. Entonces, es lo que el señor ministro le ha conseguido imprimir y dar a esta organización. El hecho de que tengamos a todas las personas acá significa también una muestra del agradecimiento que tienen todos para con usted, por la oportunidad, por todo lo que un poco han venido comentando también mis compañeros, por todo lo que nos han encomendado, por la confianza y por las oportunidades. El trabajo es una forma de realizarnos en la vida, porque nos va a llenar de alguna manera y nos va a permitir conseguir los objetivos. La única manera de hacer bien el trabajo es que lo hagamos con pasión, lo hagamos con ganas, y eso solo se permite cuando trabajamos un poco con la forma que nos enseñó el señor Vinícius, con mucha modestia, mucha humildad,
y sobre todo un poco como comenta Marino, ¿no? O sea, tomándonos las cosas quizás no tan seriamente o no, más alegremente y siguiendo hacia adelante. Quedará en nosotros siempre sus enseñanzas, todo aquello que, con lo que vamos a trabajar y el ahínco y las ganas que le vamos a poner a sacar todo eso adelante, que son la mejor manera de rendirle un homenaje y que sepa que siempre va a estar con nosotros. Muchas gracias. Pocos me conocen en esta faceta, pocos saben lo sensible que soy, a pesar que piensen que puedo ser bastante frígida, ¿no? Los abogados también lloramos. Ayer por la noche tomé unos momentos en escribir esto, que sabía que me iba a costar, pero lo voy a leer porque no es algo simple, es algo que nace del corazón, y esto es para usted. Hoy es un día en aquellos en el que se me torna difícil poder expresar tanto en tan poco tiempo. Quizá con más nervios en comparación del día en que me entrevistó el gerente general de CTC, el señor Vinicius Braga. Pues el mismo gerente general me hizo tres dinámicas en el instante. Resolución de casos en el momento y muchas preguntas. ¿Cómo olvidarlo? Y así comienza este breve mensaje de agradecimiento, reconocimiento y felicidad. Para ti, Vinicius. No solo deseo expresarte agradecimiento por la oportunidad al seleccionarme para el puesto, sino agradecerte porque me recordaste que se camina antes de correr. A entender que un gerente no solo dispone, sino guía y acompaña. A que se debe estudiar más de una posibilidad y no conformarme con solo una. Aplicar, confiar en nuestros equipos, a delegar tareas. Y esa confianza que en este mundo hoy cuesta cada vez más, pero que descubrimos que sí se puede. Me enseñaste a conocer que lo que decían de las mejores empresas referente a sus ejecutivos top era verdad. Los gerentes eran amables, sabían escuchar, tenían humildad de por medio. Y otras virtudes que seguramente me tomarían mucho más minutos. Pero sobre todo, gracias por haberme permitido conocer tantos compañeros que hacen mis días en el trabajo más emocionantes, productivos y alegres. Y por qué no decirlo, llegar a casa, sentirme agotada y quedarme dormida, pero con felicidad. Gracias por tener acciones tan solidarias. Gracias porque me enseñaste a conocer una nueva cultura, que es la de Brasil. Y así seguro enumeraría muchísimas, pero quedarán en el alma y en el corazón, como le dijo Marilu. Todo esto generó crecimiento espiritual, personal y profesional en mí y en nuestro equipo. Hoy quiero hacerte también un reconocimiento, porque llevar sobre los hombros a una empresa de capital extranjero no es cosa sencilla aquí en el Perú. Y sobre todo por ser tan responsable para cuidar la imagen de CTC y Percos. Casi 5 años dando lo mejor de ti, en cada acción con una sonrisa, y algunas otras también algo serio, en que algunas me sirvieron de experiencia y entender un te lo dije, Fanny. Hoy merece un reconocimiento porque construyó y lideró un equipo de CTC, donde continuaremos aprendiendo a ser cada día mejores, a trabajar en equipo, a dialogar y ser los mejores en la actividad que desarrollamos. Ahora, después de estas breves frases, solo considero que corresponde felicidad en su vida, por tanta espiritualidad, empuje, estrategia, amabilidad, confianza, destreza, inteligencia y sabiduría para seguir recorriendo el mundo y multiplicar los dones que Dios le concedió a través de sus infinitas bendiciones. Y no olvides, Vinicius, cómprale un traje nuevo a tus sueños y verás que la vida viene y va como un vals. Y yo, en tanto, continuaré en el camino de la fe, pues no tuve mejor consejo suyo ante la adversidad en la salud
que reivindicarme en ella. Éxitos y hasta siempre. Muito obrigada, Vinicius. Un aplauso, para todos mis profesores, líderes. Muchas gracias por sus palabras hermosas. Los invitamos a que puedan tomar asiento una vez más. Sé que son muchos meses, casi 5 años, ¿no? Y a diario acá estando con cada uno de ustedes, ¿no? Algunos he podido dedicar un poco más de tiempo, a otros poco menos, pero cada uno, como quedó bastante visible en la mensaje más maravillosa y linda que yo he visto en mi vida, el cariño que siente por este que vos amo. Disculpa el momento de emoción, ¿no? Yo justo decía a Fanny, no, yo soy hipertenso. Cuídate. pero es un momento de felicidad. Las lágrimas, el lloro es por felicidad, ¿no? Felicidad porque he cumplido un gran reto. Como han visto acá, mi desarrollo profesional viene desde el año 1994. Yo aún con 15, 16 años más o menos, ya estaba ahí dictando clases de informática en una provincia chiquita de Brasil. Y poco a poco he crecido, ¿no? Profesionalmente, personalmente, físicamente. Los que han visto ahí un rubio, flaquito, ¿no? Blanquito. Claro, gordito. Pero siempre con muchas bendiciones por Dios y bastante ganas de hacerlo mejor, ¿no? Y dentro de esta filosofía de vida, de este compromiso con cada persona que yo he podido estar un poquito de tiempo de mi vida dedicándome a ser un mejor gestor, un mejor jefe, un mejor líder, lo que siempre intenté enseñar, intenté transmitir ha sido eso, ¿no? De la simplicidad, la sencillez, y buscar el crecimiento. Bueno, creo que nosotros estamos acá en esta vida justamente por eso, para buscar el crecimiento personal, nuestro desarrollo, nuestras labores siempre van a venir con éxito cuando hay bastante dedicación, pasión. No es suerte, ¿no? Esto no es suerte, esto es dedicación, pasión por lo que haces, es estar ahí todos los días, ¿no? Como recuerdo bien, Marilu, hasta para poner un memo sorrindo, ¿no? Es intentar sacar provecho de lo mejor, ¿no? Fallas todos tenemos, ¿no? ¿Cuántas fallas he tenido yo acá buscando hacer lo mejor en consorcio y algunas veces ahí fallando, ¿no? ¿Cuántas veces también, por algún motivo o alguna situación, nos causó bastante preocupación, ¿no? Bastante preocupación con el desarrollo de nuestros labores, ¿no? Acá somos prácticamente 150 familias dependientes de Percos, dependientes de consorcio, dependientes de este trabajo. Entonces la cabeza tiene que estar muy bien centrada, tiene que estar muy bien preparada e intentar hacer lo mejor. Ni siempre logramos, hay fallas, pero también hay éxitos. Yo lo que veo es que acá tenemos mucha gente exitosa, mucha gente que ha superado, que ha crecido, ¿no? Y doy gracias a Dios por haber sido parte de este crecimiento en algunos momentos, ¿no? Personas que han pasado de una área para otra, que han tenido promociones, que han ascendido dentro de consorcio, Percos, que han tenido ahí posibilidades diferentes que cuando empezó acá en esta empresa no estaba previsto, tampoco estaba escrito, estaba prometido, pero por la capacidad de cada uno, por el logro de cada uno, por todos los trabajos que ustedes suman para hacer que este negocio, que esta empresa, que Consorcio Percos pueda
dar su mejor a la gestión municipal, a los ciudadanos chalacos. El cumplimiento de las normas de tránsito, el respeto por la señalización. Entonces no estamos acá solamente para poner nuestra huella en el marcador y esperar el tiempo pasar, no, estamos acá por un reto más grande. Estamos acá para una misión de intentar hacer con que un cambio haya en nuestra ciudad. Y de repente, porque no un cambio haya en nuestro país. Eso es lo que buscamos, ¿no? En estos casi 5 años, lo que yo intenté hacer, ¿no? Era justamente eso, transmitir de una forma transparente, honesta, sincera, ¿no? Lo que es la posibilidad de hacer algo mejor, algo más grande, ¿no? Y agradezco a Dios por este momento con ustedes, agradezco a Dios por el cariño que cada uno ha demostrado, por este momento que estamos acá pasando, por más que esté frío, ¿no? Pero un momento caliente, un momento donde el amor, el cariño sí nos está calentando acá y permitiendo de repente oír esas últimas palabras, ¿no? Yo me voy con un sentimiento de misión cumplida. Yo pienso que en la vida siempre hay que buscar cumplir nuestros retos y buscar algo más, ¿no? Entonces me voy a Brasil, regresando ya, encontrándome con mi familia que ya está, a buscar algo más, a hacer con que otras familias, otras personas, otros compañeros, futuros amigos, conozcan también un poco más de Vinicius, y sabiendo también que acá en este momento sale este pronombre señor, ¿no? Yo sé que es por respeto, pero eso me ha cargado bastante, ¿no? Más peso que ya lo tengo. Porque eso es responsabilidad, ¿no? Esto es un peso que no se puede ahí con sumar, ¿no? Es algo que nos carga con bastante, responsabilidad. No que yo me voy a hacer irresponsable ahora, pero solamente quiero que me llamen de Vinicius. Porque acá ya queda un compañero, es trabajador de consorcio, es trabajador de Percos, simplemente un compañero de trabajo y amigo que se llama Vinicius Braga. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias.